veces pienso... Me alegro de verte, Dick. ¿Sabes? Damon, ejemplo, ¿cómo va todo? ¿Sienten dolor? ¡Dick! Oh, es que no te lo vas a creer. No sé, Cole. He visto mucha mierda increíble estos últimos años. Prueba a ver. ¿Te acuerdas de los anarquistas? Que vinieron hace un año o más, matando a todos, dejando montoncitos de rocas por todos lados. Anarquistas. Sí, sí, tuvimos algunos roces con ellos ese día. Pues... han vuelto. Dos de los míos se toparon con su campamento mientras cazaban ciervos. Solo Bender ha salido viva. Dijo que eran anarquistas. Tenían el símbolo pintado en la cara. Joder, ¿dónde? ¿Dónde vio el campamento? Te lo marcaré en el mapa. Encuéntralos y cárgatelos a todos. Ya tenemos bastantes locos por aquí con los Reed. No necesitamos que vuelvan los anarquistas. Toda la razón. Los encontraré. Deacon St. John. Ay, ¿cómo te va, colega? Hey, Jesse, ¿cómo te va la vida? Deacon. Tenías razón. Son anarquistas. ¿Los tienes? Bien. Tengo otro informe. Han atacado a un grupo de búsqueda de suministros cuando bajaban de Tumalo. Entra ahí y cárgatelos como si fueran cucarachas bajo tu petate. Que se enteren de que no será como antes. Como cuando controlaban el lugar. Corto. Esto os parece una buena anarquía, ¿eh? Ah, sí. Tomad un poco de caos. Putos anarquistas, ¿os gusta esto? ¿No creéis que ya hay follón suficiente, no? ¿Es eso? ¿Creíais que podíais entrar en nuestras casas y romperlo todo, no? Tengo un plan mejor. ¡Esto os parece una buena anarquía! ¿Eh? Oh, sí. ¡No, no, no!
putos anarquistas. ¿Os gusta esto? ¿No creéis que ya hay follón suficiente, no? ¿Es eso? Anarquistas. Joder. Llevaba tiempo separados. Putos anarquistas. A ver qué os traéis entre manos. ¿Creíais que podíais entrar en nuestras casas y romperlo todo, no? Esto os parece una buena anarquía, ¿eh? Ah, sí. Tomad un poco de caos. Cope, listo. Si hay más, tal vez entiendan el mensaje. Fuera de nuestro territorio. Ojalá sea así. Y has dicho nuestro. Ve con cuidado, o te vas a convertir en uno de nosotros. Corto. Sí, espera, sentado. St. John, aquí Copland. Solo quería decirte que Peaceful Lake agradece todo lo que estás haciendo para nosotros. Has ayudado a mejorar muchas vidas.
Bien. Es uno de los avances. ¿Cómo va eso? Estás sin gasolina. Está hecha una pena. Pues vale. Chao. ¿Puedo ayudarte? Dick, necesito que des con alguien. ¿Dar con alguien? Vale, ¿qué pasa? Justo después de que trajeras a aquella chica, Lisa, Larsen trajo a otra, Rose Allen. La pobre era un enclenque, pero pensamos que podría hacer su parte, ayudarnos a acabar la acequia de riego. Vale, ¿y qué...? Ha desaparecido. Fue a buscar suministros con Alkai y algunos más, a ese campamento de enero abandonado, ya sabes cuál. Has estado por allí arriba, ¿no? Sí, vale, sé cuál dices. Encuéntrala, Dick. Hay un montón de errantes y ocupas por esos lares. Si la encuentran primero. Sí, vale, veré lo que puedo hacer. ¿Estás aquí por tu moto? Hola, ¿cómo te va? Deja que te abra.
puede ser útil. ¡Mierda! ¡Zánganos! ¡Sí! ¡Eso es! En la cabeza. Vale, vamos a echar un ojo. Vale, ¿dónde? A ver, podría estar por aquí, ¿no? Dios mío, el enjambre los ha despedazado. Pobres desgraciados. Rose Allen, ¿no? ¡No! ¡No! No voy a hacerte daño. Es, no. No estoy con esos hijos de puta. ¡No! ¡No! Joder, vengo a ayudar. Me voy a atacar. Espera, espera. He dicho que vengo a ayudar. No. Estás con ella. Con el campo de trabajo. No, estoy con Tucker. Yo hago cosas para ella, sí. Me matan de hambre. Si no sigo órdenes, no me dan nada de comer. Es un campo de trabajo, joder. Hay que trabajar. No soy una esclava. No voy a volverme, ¿oyes? Prefiero morir aquí. Vale, vale, vale. Mierda. Vete. Uf.
Todo correcto. Dejadlo entrar. He estado bastante ocupado estos últimos días, lo creas. Hay un errante que viene más que los demás. Siempre trae recompensas para entregarte. Oye, Dick. Hacía tiempo que no te veía. Sí, Boozer y yo hemos decidido bajar a los Lake por un tiempo. Un cambio de aires, ya sabes. ¿Y vais a volver? Pensé que os ibais al norte. Sí, yo también. A ver, vamos. Pero es que antes tenemos algo que hacer. Vale. Ten cuidado ahí fuera, Dick, ¿vale? Tucker. Espera, es Deacon. Tucker, Deacon Señor a... Deacon Señor a Ida, Tucker. ¿Lo crees o no? Dick, ¿la tienes? Sí, sí, Tuck, la he encontrado. Va de camino. Espera, ¿ya viene? ¿Sola? Bueno, se ha llevado una de las motos de los Ocupas. Me dijo que sabría encontrar el camino. Mira, no quería mi ayuda. Ah, joder, Dick. Deberías haberla traído. A ver, Tuck, ¿por qué? ¿Es que pasa algo? Vamos, ¿por qué razón ella no iba a querer volver? No, no, claro que no. Es que una niña como Rose no tiene ni puñetera idea de lo que hay ahí fuera. Bueno, no sé, Tuck. Igual la tiene. Corto. Hoy tengo mierda de la buena. Ey, vas. Joder, sí que te hace falta combustible. Nunca encuentro nada. Ya nos veremos. Supongo que teníamos que hacerlo. Ya. Nos vemos, Dick. Dick, aquí Tucker. ¿Estás ahí? Vale. ¿Qué iba diciendo? Dick, aquí Tucker. ¿Estás ahí? Tuck, sí, estoy. Supongo que tienes más curro para mí. Bueno, vale, me pasaré corto. Deacon St. John, aquí. Es Deacon. Al que quería que te dijera que el campamento te agradece todos los suministros que has traído. La ayuda nunca sola. Hey, Dick. ¿Qué tal? Blair, ¿cómo te va? Sí, genial. Sí. Buena elección. Vale. Ahí tienes. Excelente. Vale. Oye, ven más a menudo. Te echamos de menos. Viejo aserradero. Es este. Fácil, Tengo que ver si tengo suficiente. Trampas, balas, molotov, todo lo que pueda llevar. Puede ser útil.
Sí. Son muchos engendros. Thank you.
¡Ahora vienen más!
La hostia, Vic. He perdido toda la fiesta. Sí. La próxima conduzco yo. Y tú te cargas en centros. Sí, hermano. Vale, para por ahí. Eso está hecho. Vale, genial. Vuelvo al campamento. Nos vemos allí. Vale. Bien, pues bueno. Conduce con cuidado. ¿Qué te crees? ¿Que me voy a volar por los aires? Hey, Ricky, ¿qué tal? Aún necesito tiempo con el camión. Te aviso cuando esté listo. Gracias, gracias. Listo cuando lo estés. Dick, ¿estás seguro de esto? Van a venir, Ricky. Hay que eliminarlos antes. Tienes razón. Vale, corto. Lo conozco. Apostaría que estás aquí por tu moto. ¿Gasolina? Uf, las motos se la funden. Nos vemos. Espera, Videla. ¿Qué tal por la mierda, tronco? Hey, Mercer. Traes recompensas. Eso está bien, muy bien. Es lo que tengo.
Ten cuidado ahí fuera, Dick, ¿vale? Hey. Hey, Deacon. Alcaí. ¿Qué buscas? ¿Quieres algo más? Sí, puedo mejorarte eso. Buena elección. Sin problema. Vuelve cuando necesites algo. ¿En qué puedo ayudarte? Hey, Sunny. ¿Y esas manos?